El programa Santana en Vivo siempre se ha caracterizado por discusiones, controversias, política, pero dicho sea de paso que donde hay música no hay nada malo. Entonces el día de hoy vamos a usar lo que resta del programa para endulzarlo con música. El famoso trío cubano que ha hecho giras por el mundo entero, incluyendo España, Francia, Rusia. Ahora se encuentra aquí en KJLA, en el programa Santana en Vivo, para deleitarlos. Tenemos a Rosel, a Cari y a Yalil Guerra, es la familia. Así es. Antes que nada, antes de empezar con esa música, ¿quién nos habla del trío? A ver. Bueno, el padre, ante todo, gracias a Santana, a ti, a la dirección, a la producción de este programa, por darnos la oportunidad de comunicarnos con el público angelino y decirles un poco sobre nuestra música y sobre nuestras vidas. Este trío cubano, valga la redundancia, como dice el nombre, está integrado por la mamá del trío, el padre y nuestro hijo Yalil. Eso es la esencia del trío, y haciendo, por supuesto, música cubana, música latina, porque no hacemos solo música cubana. Ahorita no andan de gira, están estacionados en Los Ángeles. Llevamos estacionados en Los Ángeles nada más que 5 años. 5 años. ¿Y dónde se están presentando? Bueno, estamos actualmente todos los viernes en un restaurante cercano aquí de la ¿Cómo base. Se llama? ¿Cómo se llama? La Bodeguita de Pico. Sí. Es un lugar que los invitamos a que estén ahí todos los viernes a partir de las 8:30. Estamos haciendo muchas canciones lindas, más de, bueno, la rica comida cubana. Así que la Bodeguita de Pico, entren ahí, está en Pico y cercano a La Brea. Calle 5047 West Pico. A ver, vamos a ver. Buenas noches, la dirección es la calle 5047 West Pico Boulevard, aquí en Los Ángeles. Muy bien, ¿y usted tiene algo que decir? Bueno, no, nada más que queremos cantar ya. Queremos cantar, muy bien. Así es que vamos a ver, ¿qué es lo que van a cantar? Bueno, nosotros queremos hacer una canción de un autor que es joya de la música tradicional cubana, se llama Miguel Matamoros. El título de la canción es Son de la Loma, es una canción muy conocida en el mundo entero. Muy bien, entonces la cuadrilla de filmación va a aplaudir. ¡Aplaudan! ¡Vamos! Yeah.
ay. Muchísimas gracias al trío cubano, a Rosel, a Cari y a Yalil. Gracias, me suena árabe, Yalil Guerra. Así es que Dios les proteja y que la vida les regale su esperanza. Será pues hasta el próximo.